Vaya historia. Vaya bromita. Me he quedado dormido en el camerino. La función terminó hace mucho. El público se fue y yo me he quedado dormido tan tranquilo. Viejo chocho, viejo perro, ¿cuánto beberías anoche en tu homenaje? Hasta el punto de dormirte sentado. Bravo, bravo. Egorka, Petrushka, por 100 diablos y una bruja, pero es que también os habéis quedado dormidos. Ya entiendo, ayer les pagué 3 rublos a cada uno por sus servicios. Y hoy, ni echándole los perros, podrían alcanzarlos. Los muy canallas se habrán largado, dejando cerrado seguramente el teatro. Uff, cómo me duele la cabeza. Estoy temblando con todo el cuerpo y tengo en el alma el frío y la humedad de una bodega. ¡Qué asco! Parece que tengo el cuerpo lleno de brasas y con 20 lenguas pasando la noche en mi boca. El viejo tonto se emborracha sin saber por qué. Debería darte lástima de tu salud, bufón Vasil Vasilich. Al menos en la vejez. La vejez, la vejez. Por mucho que uno se quiera hacer el valiente, engañarse, olvidarse, la vida ya está vivida. 68 años es una edad ya muy respetable. Y los años no se pueden volver atrás. Está agotado casi todo el contenido de la botella y solamente queda un poquito en el fondo. Y esos son los pozos. Así pues, bufón, ya es hora de que empieces a ensayar el papel de muerto. La madrecita muerte no andará ya muy lejos. Uf. Qué frío viene de la sala. Como si pasara por una chimenea de mármol. Llevo 45 años trabajando en este teatro. Y parece como si lo estuviera viendo por primera vez. Está todo a oscuras, negro. Solo se ve algo. El palco del proscenio. Y la concha del apuntador. Pero todo lo demás está negro, negro, como una tumba en cuyo fondo estuviera escondida la muerte. Egorka, ¿dónde diablos habéis metido? Dios mío, ¿por qué habré nombrado al demonio? La gente a tu edad se levanta temprano, va a misa y se prepara para morir. Y tú, en cambio, con esas palabrotas, esa nariz de borracho y ese traje de bufón que me gustaría ya que desapareciera de mi vista. Voy a cambiar.